Hola chicos, this is a recording in case you missed a part of the class. So I am going to go over the material that you need to fill in column three. So let's see here. You are going to listen as carefully as you can to the Spanish and try to understand it. You may not understand every word, but I'm hoping that you will get the point on each thing that I'm saying. Another hint is is English on the screen, so that should help you, and also the pictures are there. All right, so ¿dónde he enseñado antes? So ¿dónde? Esto es ¿dónde? ¿Dónde he enseñado? ¿Dónde he enseñado antes? Yo enseñé en Salta, Argentina. Yo enseñé inglés en Salta. Hello, what is your name? Así, en Argentina, a los chicos que hablan español. Yo enseñé inglés. Yo enseñé en Hampton Roads Academy por 2 años. Yo enseñé en Pocosin y Woodside y Denby. Yo empecé mi primera escuela número uno en Virginia, Denby High School, my first school, right? Y yo enseñé personas famosas. La primera persona famosa es este señor. Es el señor Hockman. El señor Hockman. Él fue director, right? The principal de Woodside High School. Era mi estudiante y después my principal. Okay. Este señor es Mikey. En Denby se llamaba Mikey. Ninth grade picture. Yep. Este es Mikey ahora. Do you know who he is? Aquí, there's a hint right here. Steelers. Es el entrenador de los Pittsburgh Steelers. Se llama Mike Tomlin. Mike Tomlin. Y él graduó en el año 91. So 1991. Graduó de Denby High School. Ok, vamos. ¿Dónde he vivido? ¿Dónde he vivido? ¿Dónde he vivido? Yo nací, cuando yo era bebé, yo nací en Nueva York. Yo nací en East Northport, New York, Long Island. Long Island. I was born on Long Island. Did you get that? I hope you got it. Yo viví en San Diego, en California. Yo viví en Jacksonville, en la Florida. Yo viví en Maine, aquí en la costa, en Maine. Yo viví en Memphis, Tennessee. Eso es interesante. Yo tenía 6 años. Right? Yo tenía 6 años. That is 6 years old. Cuando yo tenía 6 años, yo vivía en Memphis. Era el año que alguien asesinó, mató a Martin Luther King Jr. Yo tenía 6 años y un hombre mató a Martin Luther King Jr. Sí, muy triste, horrible. Esta es la foto de Memphis. Sí, y las protestas en Memphis. Sí, okay. I hope you understood that. Yo tenía 6 años. Yo no fui a la protesta. ¿Eh? Yo era una niña pequeña. Mi padre sí fue. Yo no. Okay. Yo viví en muchos estados. Y también viví
en otros países. Yo viví en Holanda. Entonces, Holanda. Holanda está en Europa, cerca de Francia, cerca un poco al norte de Francia. Holanda es parte de los Países Bajos, the Netherlands. Está en la costa al norte de Francia. También viví en la Argentina, en Salta y en Buenos Aires. Viví en Salta y fui al colegio, la escuela secundaria en Salta. Y yo trabajé como música en Buenos Aires. ¿Sí? Ok, vamos. ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía? What did I used to do? ¿Qué hacía? Yo tocaba el piano. Mi abuela me enseñó el piano cuando yo tenía 4 años. Yo empecé con el piano cuando yo tenía 4 años. También ella me enseñaba el básquetbol. Yo jugaba al básquetbol. También jugaba al fútbol. Me gustaba patinar. Yo no patinaba muy bien. Esta es mi hija. Ella patina muy bien. Ella es súper buena en patinaje sobre hielo. Yo no soy buena en patinaje, pero me gusta. Es divertido, me gusta. Esta foto, esta soy yo en el vestido negro y esta es mi amiga con el vestido rojo. El vestido rojo, ella toca el arpa, arpa. Y yo toco la flauta. ¿Sí? Esta foto es de la universidad. La universidad. University. ¿Sí? Tocábamos en las bodas. Boda es. Tan, tan, tarán, pam, 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 pam. Boda es. That's it. Wedding. ¿Sí? Nosotras tocábamos para las bodas. Muy bien. Yo también tocaba música en high school. Yo era drum major, ¿sí? La directora de la banda que marcha. Right? Yo era drum major, ¿sí? En high school. Right. Estas son fotos de mis amigos, mi familia y mis actividades. Esta foto es de mi hija Alex. Ella se llama Maya Alexandra. La llamamos Alex. ¿Sí? Su nombre es Maya, pero le decimos Alex. ¿Sí? Y mi hijo es menor que Alex. Es menor, pero más grande, pero es menor. Se llama Andrew. No es Andrés, no tiene un nombre en español, él tiene un nombre americano, Andrew, muy inglés, Andrew. ¿Sí? Y Andrew y Alex ahora son grandes, ellos no viven en mi casa, no, ellos fueron a la universidad y no viven en la casa. Este es mi esposo, Mark. Mark es de Kansas. Él es americano. Habla inglés. No habla mucho español. Muy poco. ¿Sí? Y estas son las vacaciones. Me gustan las vacaciones con aventuras. Me gusta pintar. Me gusta patinar. Ay, me gusta mi perro Chico. Pero Chico ya no está con nosotros. Él se murió. Qué triste, no, chico. Yo fui a la escuela en San Diego. Kindergarten, mi primera escuela en San Diego. Después fuimos a Tennessee.
Terminé kindergarten. I finished kindergarten in Tennessee, en Memphis. Y empecé en septiembre, primer grado. Después fuimos a Maine porque mi padrastro estaba en el Navy. Así que fuimos a Maine. Vivimos en Maine, cambiamos la escuela porque no hay casa, otra escuela, cinco escuelas. Kindergarten, first grade, cinco escuelas, cuatro de first grade, de primer grado, y uno de kindergarten. Muchas escuelas. Yo también fui a la escuela en Salta y fui a la Universidad de Old Dominion y George Mason y la Universidad de Santiago de Compostela en España. Fui a muchas escuelas. Ok. Bueno, esta es la información. So this is the information that you need to fill in this document. What are three things that you learned today? You will fill this in on your Canvas classroom and you will hit the blue submit button. So good luck. If you have any questions, send me an email.